María del Monte, 5 Nebole. En la quinta entrega de la cuarta temporada de Lo de Évole, el periodista catalán se ha citado con una libérrima María del Monte con la excusa de una efeméride sonada, los 35 años del Cántame. La reina de las sevillanas ha aprovechado la entrevista con Jordi Évole para hablar largo y tendido de su carrera artística, del acoso de la prensa rosa, de la familia y de su orientación sexual tras su muy aplaudido pregón para el Día del Orgullo LGTBI. En una charla que nos ha dejado muchos titulares y a la que ha llegado tras haber arreglado las cosas por parcelas, entre ellas la cabeza. Yo no tenía ganas de cantar, pero luego me daban 5 duros, y cada vez que me decían que cantase decía que no. Para que me diesen los 5 duros, ha explicado María del Monte, que ha puesto en valor el apoyo familiar a la hora de iniciar su carrera musical en un género, el del folclore, en el que a veces se ha mirado demasiado por encima del hombro, pero en el que ella reconoce que hay una serie de parámetros que hay que cumplir para ser una folclórica y que yo no los he cumplido. De la más grande del folclore nacional, de Rocío Jurado, María del Monte solo ha tenido palabras de reivindicación. Ella fue muy moderna y agradecimiento por su apoyo en sus primeros compases en el mundo de la música. Yo conozco a Rocío cantando en un rastrillo. Se escuchaba un murmullo y Rocío mandó callar a la gente, ha explicado. Ella me dijo, como tires la toalla, te arranco la cabeza, ha proseguido para revelar que la cantante de Chipiona le pidió esa cinta, esa que nadie quiere escuchar, para que su hermano Amador la llevase a 2 o 3 casas de discos con éxito nulo. La cantante andaluza sufrió el acoso de la prensa rosa, que buscaban cualquier resquicio para apuntar una supuesta relación sentimental entre ella e Isabel Pantoja. Del Monte ha confesado que lo sufrió bastante en su momento. Al cabo del tiempo he conseguido que me respeten. Es muy chungo que me acosen y me sigan por las calles. El acoso cambió mi tranquilidad, mi libertad, eso lo llevé regular, ha comentado a Jordi Évole. La cantante ha dejado claro que su postura de negarse a hablar con la prensa rosa lo hizo renunciando a mucho dinero por contar muchas cosas. Me ofrecieron 300.000 euros por explicar ciertas intimidades. María del Monte ha querido reivindicar que siempre se ha sentido una persona libre. También en cuanto a su orientación sexual, yo me escondía solo de fumar. Yo he sido muy fresca siempre, ha querido explicar. Todas las fotos que han aparecido con mi pareja eran de antes del pregón, y yo no me tengo que esconder, ha reafirmado. Eso sí, no quiere que la exposición mediática salpique a los suyos, otra cosa es que yo tenga que contar mi vida y yo no quería que la persecución que sufrí yo la padeciese también a mi familia, ha confesado. No olvides que la llave de esa puerta la tengo yo y se la abro a quien yo quiero, ha zanjado. La tonadillera también ha clamado contra la ola conservadora que está intentando imponer la extrema derecha en el país, avisando que quien quiera eliminar los derechos de esas personas puede que esté eliminando los derechos de sus hijos en el futuro. Yo tuve 14 meses demoledores, ha explicado bastante afectada la cantante andaluza. Sobre el periodo de la pandemia del COVID donde perdió a 2 de sus hermanos y su madre. Lo peor es no poder estar con tu hermano y cogerle la mano en el hospital. Fue un desgarro. Ese proceso fue demoledor. Sales de ello, pero el agujero que te deja es muy grande. A mí la muerte de mi hermano me dejó un socavón, ha explicado la cantante, que ha confesado que lo peor fue que tuvo que ocultar a su madre que había fallecido su hijo y que 10 meses después tuvo que hacer lo mismo con la muerte de otro hermano suyo, también por COVID. La folclórica ha dejado claro que a pesar de vender más de 3 millones de discos del Cántame, este éxito no le ha dado todo el dinero que podía haber ganado, pero eso no le ha amargado, no me ha preocupado tanto el dinero como estar bien. Para ello, María del Monte ha puesto el ejemplo de la salud familiar, cuando mi padre se puso malo. Yo pensaba que podía tener los mejores médicos. Y descubres que el dinero no arregla la situación y ahí te das cuenta que el dinero no sirve para nada, ha explicado.